Continuamos transmitiendo para ustedes desde el auditorio de la Facultad de Música. En unos brevísimos instantes dará inicio el conversatorio con Leticia Mora Perdomo, vía remota Catalina Murillo Valverde de Costa Rica y como moderadora Indra Cano Pérez. Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta mesa que pertenece a un coloquio dentro del programa de la FILU con la temática de literatura y migración. Vía remota tenemos a la escritora Catalina Murillo, a quien igual le agradezco que se haya conectado y nos acompañe el día de hoy. Bueno, un poco para dar comienzo, voy a leer la semblanza de las personas que conforman esta mesa y daremos pie al conversatorio. Bueno, en esta mesa nos acompaña Leticia Mora Perdomo, quien es investigadora en el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias, docente tanto en la maestría como en el doctorado, al igual que en la Facultad de Letras Españolas. Ella es responsable del cuerpo académico Diálogos Interdisciplinarios en la Literatura Hispanoamericana y dentro de sus publicaciones recientes se encuentran los libros Violencia, Representaciones Estéticas y Territorios de la Crítica, Imaginación, Género y Violencia en la Literatura Hispanoamericana. Ambos libros son coediciones entre la Universidad Veracruzana y el Colegio de San Luis. Y bueno, el día de hoy, como ya lo había dicho, nos acompaña Catalina Murillo. Ella nace en 1970 en Costa Rica y cabe destacar que nace a bordo de un taxi. Estudió comunicación en la Universidad de Costa Rica y guión con una beca que ganó en la Escuela Internacional de Cine y Televisión en Cuba. A su regreso de la isla, publica Largo Domingo Cubano, donde a decir de la autora, confluyen su yo periodista y su yo escritora al ser una crónica de viaje. A los 28 años, se muda a Madrid. Ella dice que vuelve a nacer otra Catalina. Trabajó en guiones de series de televisión y cine, a la par que encontró otra de sus múltiples vocaciones relacionadas con las historias, la cual es la docencia y en específico se dedicó a impartir talleres de guión y narrativa. En 2005 se traslada a las montañas de Galicia para dedicarse de lleno a la narrativa. Durante ese periodo escribe Maybe Managua como guión y descubre a la protagonista de Eloísa Vertical. En 2012 regresa a las orillas del Caribe, es decir, regresa a Costa Rica, publica la novela Tiembla Memoria y Maybe Managua se transforma ahora en novela. Ella es acreedora del Premio Nacional de Literatura en el 2018 y en una semblanza que aparece en su sitio web, ella dice: "La verdad es que Catalina Murillo, esa que habito, siempre se ha ganado la vida con la palabra escrita y hablada". Entonces, nuevamente, Catalina, muchas gracias por acompañarnos y adelante. Catalina, muy buenas tardes, bienvenida, aunque sea por esta vía, a pues un diálogo que vamos a conducir Indra y yo. Yo no leí nada de su currículum de Indra, pero también tiene varias cosas en su haber y varios premios y está estudiando aún la licenciatura, pero va más allá de eso, es una excelente lectora. Entonces, estos solamente son algunos comentarios, pero bueno, la idea, como tú sabes, es que el foro de la FILU está centrado en Centroamérica y sobre todo en puentes y fronteras y migraciones. En ese sentido, pues sabemos muy bien que Costa Rica no es, digamos, como los demás países de Centroamérica, o sea, junto, por ejemplo, El Salvador, Honduras. ¿Cuál es tu experiencia, digamos? O sea, sé que el tema del viaje es un asunto de casi todas tus novelas y de tu crónica periodística, pero ¿cómo tú te identificas como escritora? ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Cómo te identificas y coméntanos? Ah, bien, voy a hablar para ver si me escuchan. ¿Ustedes sí me escuchan también? Sí, te escuchamos okay. Bien. Bueno, que nos platiques eso, tu experiencia como escritora, mujer, y cuál es la situación, digamos, de esta práctica escritural
en Costa Rica. Ilústranos, sabemos muy poco. Otra cosa que te puedo comentar es que también hay mucha dificultad para conseguir textos de este, ya no se diga de autores, de autoras también. Entonces, platícanos un poquito acerca de esta dinámica, cómo tú la ves como desde tu práctica de escritura en Costa Rica. Sé que has vivido en España, en otros lados, pero en fin, cuéntanos. Bueno, y de ahí partimos. Muy buenas a todas. Me hace gracia que está el tema, al menos en mi vida, está completamente presente. O sea, se ha vuelto un tema. O sea, estuve, por cierto, participando en un podcast que a lo mejor a tú sí lo conoces, Leticia, que se llama Hablemos Escritoras. Sí. Pues estuve allí, todavía creo que no han subido el programa y justo mucho de lo que estás aquí comentando era parte del tema y me hizo mucha gracia que tras toda una vida de haber vivido como una lamentable realidad, el hecho de que mis libros no... De hecho, es que soy la primera costarricense que va a ese programa. Y yo le dije a Adriana Pacheco, que es la que lleva el programa, le dije, qué alegría tan triste. Me alegra estar aquí, pero habría habido muchas escritoras costarricenses que habrían podido estar ahí en la punta de la lanza. Entonces estás tocando una realidad, digamos, de mucho tiempo, que es esta de que es más fácil en Costa Rica y en El Salvador, es más fácil leer la última basurilla que publique alguien en España a un buen libro que haya publicado alguien en el país de al lado. Eso es una realidad que tenemos, ¿no? De la cual a lo mejor somos un poquillo partícipes también, porque todos esperamos la validación del norte en general, ¿no? Entonces, bueno, eso sería como una primera. Lo otro es que por eso yo la digitalidad, sí, les quiero decir a todos que la vivo como una bendición. Es decir, en este momento mis libros están disponibles a la venta en publicaciones electrónicas. Entonces, no todos, pero ya me alegra, ¿no? Y al menos yo y algunos que vienen generacionalmente detrás de mí, los he visto bastante contentos con la Kindle y todas esas cosas. yo sí, porque como siempre decías, mi calidad de nómada, yo soy feliz de que yo viajo con mi biblioteca en un espacio así, ¿no? Yo viajo con mis libros, ya eso dejó de ser un tema. Me acuerdo las mudanzas de antes, ¿no? ¿Dónde dejo los libros? ¿Quién? Los libros siempre eran el gran peso del caracol. Entonces, no sé, bueno, eso sería como un enfoque de lo que estás diciendo. No sé si quisieras ampliar más o sigo yo hablando, como quieres. Acabas de mencionar también tu condición de nómada. O sea, algunas de tus novelas. Bueno, hay una novela que es esta, Tiembla sí, Memoria. Todas. Bueno, sí, pero todas, pero son como dinámicas distintas de este proceso de nomadismo, podríamos decir. Entonces, sí. Planteas la relación de España con América Latina, particularmente con españoles que llegan a Costa Rica, okay. O… tu vivencia en España. ¿Cómo estas vivencias, de cierta manera, van dando forma a tu narrativa? Pues estas claro. Vivencias de… Sí. Sí, escribo sobre lo que sé, eso es una verdad. Tengo muy metido a mí, yo creo, el tema como el periodismo. Si bien el único libro que es más periodístico es el último, el más reciente que he publicado, que es el de Eloisa Vertical, quiero decir con ello que yo creo que ahí se nota que yo en realidad también pues estudié periodismo y entonces que yo escribo de lo que viví y mi vida efectivamente estuvo marcada desde muy temprano por la migración, una migración, por cierto, bueno, voy a abrir aquí yo mismo un paréntesis, ¿verdad? Que hoy día se habla, ahí están los migrantes y los expats, ¿verdad? En un estatus muy distinto. Todos sabemos que normalmente lo que hay de por medio es una billetera entre esos estatus. Y ahí sí quiero
dejar claro que estoy muy consciente de que mi migración fue, bueno, que no fue por motivos económicos, digamos, tal vez sería lo primero, ni de violencia, ¿verdad? No, no fue una migración política, fue una migración, es una migración, pero por otros motivos, ¿no? Que incluso diría que uno no termina nunca de entenderlos. Entonces, sí, escribo todavía hasta hoy de lo que sé y lo que sí te podría también decir y que me parece gracioso porque lo estoy casi descubriendo así en caliente, es que creo que yo a partir de ahora sí tengo un poco de ganas de lanzarle la mirada a mi país. Y me he dado cuenta que de alguna manera es más fácil. O sea, ser extranjero es una gran ventaja para escribir. ahora me va a tocar, bueno, no me va a tocar, tengo ese desafío un poco de escribir de mi Costa Rica, de cosas más de la raíz, tal vez sería la manera de decirlo. Y yo llevo como un año dando vueltillas así como los perrillos cuando no saben a dónde echarse. O sea, así, creo que estoy muy desafiada por eso. Esa idea de que mi narrativa vuelva a mi raíz. Cuéntanos un poquito de tu... Se me olvida el micrófono. Cuéntanos un poquito de tu novela Tiembla Memoria, de tu, digamos, cuéntanos qué es este, un poco para hacer este recorrido, ¿no? Y luego llegar a la otra, Maybe Managua. Gracias. Tiembla Memoria es para, en mi opinión, mi libro más personal. Es algo un poco extraño, es como le tengo un particular cariño, digamos, porque, sí, porque, ¿sabes qué? Es el libro más lúdico que yo he escrito. Yo empecé a escribir ese libro casi más bien como una carta. De hecho, hay mucho del género epistolar en el libro. Es un libro... No sé si decir femenino, ya nunca sé muy bien cómo usar esas palabras, pero ¿verdad? Las protagonistas son mujeres, incluso hay una desdoblamiento, hay una, el libro se podría encajar dentro de este género que se llama autoficción, tan criticado y gente que dice que ya está harta de la autoficción, hasta que afortunadamente el año pasado le dieron el premio Nobel de Literatura a Annie Ernaux, que escribe, mujer que escribe autoficción, y de repente... Esto ha sido como una bendición, ¿no? Yo no la necesitaba para escribir, pero comento que lo otro es que es un libro con mucho humor. Y el humor de por sí le ha costado ser reconocido, pero más a las mujeres. Y supongo que es porque el humor, como sabemos, resuena donde resuena y donde no resuena más bien repugna. Justamente creo que en este instante está en caliente la noticia de que ha muerto Martin Amis, que manejaba un humor de hombre muy británico. Bueno, ese creo que es un humor más validado, ¿no? Yo estoy contándote, dándome rienda a contarte las cosas que puedo entender de Tiembla Memoria ahora que lleva casi una década de haber sido escrito. También te digo que es... una historia muy íntima, es visceral, hay mucha víscera, humor, el humor tiene víscera, y que es un libro escrito por una mujer contando algo que le pasaba a una costarricense en Madrid, y hoy tengo 53 años, entonces sería es muy otra mi historia hoy, y lo que diría, y lo que espero que diré. Pero sí quería también comentar eso, ¿no? Es un libro muy... A estas alturas me parece juvenil. Bueno, yo estaba pensando un poco que, al menos en los otros conversatorios que hemos tenido oportunidad de tener aquí dentro de la feria y con otros autores centroamericanos, hemos llegado un poco a la conclusión de que con los otros países... la literatura centroamericana se ha vuelto como un lugar de resistencia, ¿no? Y donde siempre se han preocupado en primera instancia por el registro, pero justamente como mencionábamos al inicio, Costa Rica es como caso particular de Centroamérica, ¿no? Entonces,
te quería preguntar justamente por qué ahora quieres dar ese giro, como justamente a volver a tu raíz, si en específico hay ciertos autores o autoras con los que que han despertado cierto diálogo en ti para problematizar ahora esto dentro de tu creación literaria. Sí, hay una cosa que yo quería comentar desde el momento que recibí la invitación aquí. Voy a tener que contar una pequeña anécdota que de hecho sucedió en mis años en que viví en Madrid. Yo trabajé en la televisión, estábamos haciendo una teleserie sobre niños y visitábamos centros infantiles, en un momento dado un centro infantil donde recibían niños migrantes, hijos de migrantes. Y entonces nos contó un día un cuidador madrileño, dice que le dijo un niño, creo que ecuatoriano, le dijo, es que yo no sabía que yo era pobre. Maravilla. Entonces, ¿verdad? Él viene de su tierra, donde lo que era libre, no sé, correría descalzo por el campo, porque fue de lo más profundo del campo, de lo rural ecuatoriano, ¡pum!, a una migración así, sin escalas, en Madrid. Es decir, es en Madrid donde llegan todas las etiquetas y las catalogaciones, y es donde él, es que yo soy pobre, Él no se había pensado así, ¿verdad? No se había pensado así en su sitio donde él estaba y era igual a los demás. Esto me parece crucial porque, por cierto, en Tiembla Memoria, yo sí me refiero a la personaje que me representa allí como centroamericana, no como costarricense. ¿Y por qué hago un poco de salvedad? Porque efectivamente, creo que eso sí, solo en la intimidad, usted le puede preguntar a los costarricenses, ¿se sienten latinoamericanos, se sienten costarricenses, pero de repente tal vez no se sienten centroamericanos? Ahora bien, a mí me parece buenísimo también preguntar de qué identidad estamos hablando, ¿no? Cuando se habla de identidad centroamericana, podríamos decir, pues que, ¿acaso que la hay? Y con ello, lo que quiero decir es que estas catalogaciones, identidades, por cierto, identidad viene de idéntico, me encanta esa etimología, es importante tenerla en cuenta. Pensaba en cómo a veces nace la etiqueta antes que el concepto, o se retroalimentan. Hay una autora que no me gusta tanto su obra, sus ficciones, pero sí cuando ella escribe sobre el arte de escribir, que se llama Úrsula K. Leguin o Lewin, no sé cómo se pronuncia. Ella escribía ciencia ficción, que a mí no me ha terminado de interesar nunca. Pero dice, bueno, dice ella, como yo nací antes de la invención de las mujeres, dice, parece tan genial, ¿no? Esa frase a mí me fue súper, ¿verdad? Me fue muy clarificadora. Es decir, yo te diría incluso que yo empecé a escribir. Yo no sabía que yo era mujer y centroamericana. Yo empecé a escribir como un acto de absoluta libertad. Yo empecé a escribir por diversión, porque me gustaba, por lo que sea. Es después que una va entendiendo todas esas posibles, que no sé siquiera se llaman etiquetas, catalogaciones. No sé si con esto respondo un poco algo de lo que están preguntando, pero desde luego da para tantísimo que me pueden ir preguntando y podemos irlo conversando. Bueno, yo quisiera ahondar ahí un poquito porque en esta novela que dices que es autoficcional, Tiembla Memoria, pues precisamente yo creo que el viaje, como un viaje también, es un viaje de descubrimiento, te descubres de repente, como este niño que dices que se descubre pobre en la metrópoli, pues imagino que tú también en tus distintos viajes también te descubres algunas identidades, no tan solo porque tu pasaporte dice una cosa, sino porque también te engloban en toda esta región, ¿no? Pues Costa Rica, sin atender a las diferencias
digamos, es Centroamérica y tú eres centroamericana, ¿no? Entonces, ese viaje, digamos, y ese contacto con España, podríamos decir, con ese primer mundo, pues realmente te lleva a, también a reflexionar o no acerca de lo que tú eres y un poco también a ver tu país de distinta manera. Y bueno, o no. Me encanta. O sea, es que me estás haciendo ver un montón de cosas que no había pensado. Así que qué mal si meto la pata aquí en vivo y en directo. Porque, qué interesante. A ver, hay una realidad y que la acaban de mencionar ustedes y no voy a venir yo aquí a negarla. Y es que Costa Rica se ha separado un poco del prejuicio, cliché, arquetipo, prototipo, estereotipo centroamericano, ¿no? Y eso, a la vez, eso es una bendición de doble signo, ¿verdad? Porque sí, ok, bueno, que por supuesto, ¿quién no se iba a estar contento de no tener ejército, de no tener una tradición de guerra, de muertos, de guerrilla? ¿Quién no va a estar? Yo eso lo celebro de todas maneras, pero sí es cierto que a día de hoy, es que hay que ver cómo cambia, ¿eh? A día de hoy, Costa Rica es una especie de Miami Cancún, no sabría muy bien cómo decir. Es decir, las grandes bondades de Costa Rica es pues una mono perezoso, un mono, ¿ves? Ya estoy peor que el presidente, que se equivocó, que un oso perezoso, que un no sé qué. Es una cosa como postalera, como con poca enjundia, ¿no? Entonces, ahora, y quiero además señalar esto, que es que me parece muy interesante. ¿Qué significa migrar hoy al tipo de migración que yo hice? Cuando yo me fui para España, yo iba con dos maletas de 24 kilos, llevaba mi laptop, mi computadora portátil, llevaba los libros esos de los que no me quería separar. Llegabas a un sitio, mira que, bueno, voy a llamarlos a tal hora. Llamabas a avisar que ibas a llamar y a la hora llamabas para que estuviera todo el mundo ahí, porque cada segundo de teléfono era carísimo. Y de esto hace apenas 30 años, digamos, ¿no? Eso es increíble. Ha cambiado todo tanto. Voy a dar también la vuelta a la cosa. Cuando yo me fui para España, no hubiera imaginado esta utopía actual, y es que estoy disfrutando de una maravillosa montaña, vivo en una maravillosa montaña en Costa Rica y puedo leer los periódicos europeos que quiera todos los días, puedo estar al día de todo, ¿verdad? Más, es decir, lo que antes era un drama, lo que antes sí nos dejaba muy soterrados, por ejemplo, culturalmente. Pero es que además, ahí sí que acabas de, yo te voy a decir una cosa, y eso lo digo en la tiembla memoria, yo dije, eso ya lo había dicho, así que lo voy a tener que sostener. Para un latinoamericano no es lo mismo migrar a Madrid que migrar a Austria, va a poner así como, entonces eso es una realidad, eso es una realidad, que quiero como dejar aquí claro, o sea, es decir, le pasa en general a muchos latinoamericanos y pienso que también centroamericanos, incluyéndolos, que hay una sensación de verdad de hogar al llegar a Madrid, ¿verdad? Como es, Europa en español, para empezar, ¿no? Ya no tienes la barrera del idioma, para empezar. Y encima, pues yo venía de Costa Rica, que es un país que en ese momento tenía la fortuna de ser bastante desconocido. De hecho, cuando yo llegué a España todavía me decían, ah, Puerto Rico. Ahora ya hoy día nadie hace esa confusión, ya hoy día todo el mundo está clarísimo, Costa Rica es un destino turístico caro. Y eso, digamos, tal vez vuelve un poco menos dramática la diferencia. Lo digo afirmándolo, pero si lo quisieras cuestionar, lo podría entender también. Bueno, yo tengo entendido que a Costa Rica también hay una gran emigración, sobre todo de norteamericanos que compran casas y que habitan ahí. Entonces, ¿eso cómo cambia el paisaje sociocultural de Costa Rica?
Eso para mí es terrible. Lo voy a tener que decir. Para mí es terrible, terrible, y no es solo Estados Unidos. Es decir, el dinero en el mundo lo tiene la gente que quiere usarlo para hacer lo que quiere. Y con la pandemia, la gente adinerada de Europa y de otros países se dio cuenta que por qué iban a estar encerrados, aunque sean sus maravillosas ciudades, por qué voy a estar yo encerrado aquí en, no sé, mejor no pongo nombres, en X ciudad alemana. O sea, los alemanes están comprando todo el Caribe costarricense. Están los tales nómadas digitales. En este momento, para un costarricense, es más viable económicamente pagar un pasaje de avión para ir a Colombia, comer, estar ahí en un hotel y pasar unos días maravillosos, que ir a Guanacaste, la provincia del norte, Pacífico Norte de Costa Rica. En Guanacaste ya ahí, es que no alcanza el dinero. Aquello, ojalá fuera Miami, que Miami no es tan caro. O sea, es carísimo, es una nueva forma de arrebatarte tu país, ahora que descubrieron pues lo que hay, ¿no? Y no hemos tenido los mecanismos suficientes para venderlo caro. Es una tristeza, sí, también aquí en México pues hay más de 1.5 millones de jubilados norteamericanos y pues cambian todo el paisaje en las casas, los precios en dólares, en fin, pero es, digamos, también otro tipo de inmigración que va afectando las sociedades. Bueno, cambiando un poquito ya de tema, ¿cuál es el panorama literario ya en Costa Rica? ¿Qué es lo que se escribe? ¿Quiénes escriben y de qué se escribe en Costa Rica? No pensé que me ibas a salir por ahí. A ver, déjame pensar. El panorama literario aquí es riquísimo. Es que eso es lo que sucede. Como te decía, ayer en este programa de Hablemos Escritoras, me hizo gracia porque entonces Adriana al final dijo, bueno, sí, esto es como para darme a mí, a sí misma, decía ella, un jalón de orejas por no haber explorado la literatura costarricense, pero yo te digo, pregúntame ahora a mí quiénes son las grandes escritoras de Belice, y las hay, porque hice un Google rapidito, por si acaso. Entonces, bueno, ¿qué te voy a decir? Costa Rica está lleno de gente que escribe, que escribe cosas muy buenas, y lo que sí me parece interesante respecto a esto que nos trae hoy aquí, es que está muy relacionada cierta escritura costarricense justamente con los viajes y la migración. El escritor costarricense que finalmente se da a conocer no es porque va él detrás de su libro, sino sus libros van detrás de él, ¿no? Eso pasa mucho y está muy marcado por los viajes. O sea, sin ir más lejos, en Costa Rica se dieron los premios nacionales de novela, el mismo que yo tuve hace unos años, se dio hace una semana o así, lo tuvo Carlos Fonseca. Carlos Fonseca vive en Inglaterra, nació en Costa Rica y vivió toda su vida en Puerto Rico, creo que fue algo así. Entonces, escritor costarricense, Carlos Fonseca, pero ya nos pone, bueno, nos pone en eso, una persona que tiene, creo que varias nacionalidades. Después, está, bueno, también hay un poeta, Luis Chávez, que es como de lo más famoso, por así decir, fuera de Costa Rica. Y también muy marcado por una migración que él hace. Él se va a Buenos Aires, vive ahí mucho tiempo, y pues su plataforma de lectores, como yo podría decir de la mía, está muy en España y dentro de España, en Madrid. Es decir, sí, el escritor costarricense lo conocen porque viaja él, y no sabría cómo podríamos hacer, no sé cuáles son más conocidos en Centroamérica, eso sí no lo sé, no tengo idea. Lo que nos dices es un panorama interesante, ¿no? Sobre todo cuando el articulador de la literatura siempre ha sido esta cuestión nacional, ¿no? La literatura nacional, y es una literatura nacional que ahora se escribe
desde las metrópolis o desde diversos lugares, ¿no? Entonces es interesante esto que nos dices de Costa Rica, ¿no? Estoy pensando en lo que dices de literatura nacional, ¿verdad? Es decir, yo ya no sabe una ni cómo catalogar, por eso quise insistir en lo de que el mundo ha cambiado tanto, ¿no? Porque sí. Es que ya ahora ya alguien podría haber escrito algo en tierra de nadie, o sea, ¿dónde está escrito? ¿Desde dónde? ¿En dónde nació la persona que lo está escribiendo? ¿Verdad? Pero si no, exacto, que sea nacional no quiere decir que sea folclórica, ¿verdad? Por supuesto. No, claro. Y es, a lo mejor podría uno tener una mirada interesante como costarricense de Costa Rica viviendo lejos, ¿verdad? Se desdibujan las fronteras, más bien las fronteras geográficas cada día están más marcadas, alambradas y amuralladas, pero las fronteras de la escritura, igual que los géneros, ¿no? Géneros literarios se funden, se transfugan, ¿no? Sí. Y me parece importante eso, porque si pienso en escritor, cuando pienso en escritoras y escritores costarricenses, no necesariamente me están hablando como de la patria, por ejemplo, ¿no? Claro. No es eso lo que es, sino, de hecho, digamos, a mí en Costa Rica me fascina Jessica Clark, que escribe, ella escribe una especie de ciencia ficción como muy humana que me encanta, o Carla Sterloff, tiene una pluma maravillosa, pero no, digamos, no la tendría la... No diría, sí, ¿cómo se nota que es costarricense? Eso es lo que tal vez, ahora hablándolo aquí, lo siento más... Me sale mejor la idea. No es que cojas a la autora y dices, esta como se nota que es costarricense. No, te entiendo, porque el otro día en una mesa platicábamos Indra con otra investigadora acerca de varios escritores, por ejemplo, hispanoamericanos en Estados Unidos, la diáspora de, ya les llaman ya latinos, ya no importa que sean de dónde sean, ¿no? Y, por ejemplo, está Edmundo Paz Soldán, un escritor boliviano, y tiene una novela que se llama Norte y que habla sobre emigrados mexicanos, chinos y demás, ¿no? Entonces, ese tipo de producciones, pues desde luego viene a cuestionar los clásicos estancos de las literaturas nacionales. Nos abre a una posibilidad de ampliar o de buscar categorías de análisis donde podamos acotar estos fenómenos que la migración también produce en los productos culturales, ¿no? Entonces, en ese sentido va… Leticia, este libro que solo, es que no lo he podido todavía conseguir, pero el título ya me tiene atrapada, este libro solito. Sí. ¡Qué maravilla! Es decir, los hijos que son tercera generación o segunda, ¿verdad? De incluso de Espaldas Mojadas, que ya están produciendo, y de hecho creo que la versión original de Solito es en inglés. Sí. Hay que traducirlo. Ojalá, no lo sé, también se dé la libertad de hablar, de mezclar Spanglish, ¿no? Bueno, eso ya se da también. Entonces, ahí viene, digamos, un gran reto para estas, yo recuerdo, lo voy a decir, tal vez no es políticamente correcto, pero a Carlos Fuentes, ¿no? Decían, bueno, si él ni es mexicano, nació en Panamá y luego está la mitad del año fuera, o sea, comentarios de esos, ¿no? Pero sin embargo, creo, Carlos Fuentes es el que se dedica a escribir, pues, de la identidad nacional, más que ningún otro escritor de su generación, ¿no? Las categorías son reductivas, son estancos que ahora, afortunadamente, se están abriendo a una realidad mucho más compleja, donde también la literatura y los receptores, o sea, además, bueno, aquí en México casi muchos autores escriben con editoriales transnacionales, ¿no? Entonces, es todo un fenómeno este de las letras,
que creo que apenas empezamos a acotar, ¿no? Y bueno, sobre esto yo quería igual preguntarte un poco, ¿cómo has vivido, si ya te ha tocado vivir esta categoría que hace rato platicábamos un poco sobre mujer centroamericana escritora? Porque al menos siento que justamente Eloísa Vertical ha tenido como mayor proyección, ¿no? Al menos fue como con la obra con la que yo pude conocerte a ti como escritora, porque la leímos en un seminario justamente de literatura centroamericana contemporánea y recuerdo que estaba catalogada en un módulo que se llamaba así, ¿no? Como escritoras centroamericanas. Entonces, ¿de alguna manera crees que eso ha ayudado un poco como a proyectar tu obra, pero a la vez sientes que, no sé, como que justo ha reducido un poco el impacto o las preocupaciones estéticas que realmente buscabas con Eloísa Vertical? Indra, no sé, no sabes que me acabas de dar una maravillosa noticia. No sabía eso que me has dicho y me encanta que sea considerado. O sea, yo más bien ya no quiero otra cosa, yo quiero ser centroamericana más bien y voy a robarle un poco, a parafrasear la frase de Chabela cuando le decían, ¿no? Que porque Chabela Vargas, que por qué mexicana si había nacido en Costa Rica. Y ella dijo, no, los mexicanos somos de donde nos dé la gana. Yo acabo de decidir que yo también voy a ser de donde a mí me dé la gana, porque nací en un taxi, así que a partir de ahí puedo hacer lo que quiera. Y me encanta saber que Eloísa, que es un libro muy español, voy a explicar un poco qué quiero decir con esta tontería que acabo de decir, es personaje española, sucede en España, y además yo escribí ese libro con un lenguaje muy propio de España. Por decir un ejemplo pequeño, le digo al automóvil, no le digo carro, le digo coche, es decir, yo uso españolismo, si es que esa palabra existe. Y entonces me tienes feliz. Me acabas de dar la mejor noticia del mundo de que ese libro es un libro que leíste en un contexto de, ¿cómo se llama? Seminario centroamericano, bueno, centroamericano, ¿no? O sea, ya me pongo feliz. Porque les voy a decir algo que espero que todas tal vez sabemos, que es igual que Úrsula K. Le Guin dice, vengo a descubrir que soy mujer, las catalogaciones y las etiquetas tienen doble filo. Y si a mí me dices que cierto panorama literario va a empezar a volcar la lente hacia Centroamérica, pues no me queda más que alegrarme y de aquí no moverme, además. No sé. Bueno, justamente en estos momentos abrimos un poco el espacio al diálogo por si hay alguna pregunta o comentario y si no, continuamos con la mesa. Bueno, ¿alguien de los presentes tiene alguna pregunta, algún comentario que quieran hacerle a Catalina? Bueno, un poco también tenía como esta pregunta de cómo está el panorama actual en la industria editorial en Centroamérica, ¿no? Porque ya hablamos un poco como de que los autores tienen que buscar editoriales transnacionales, pero supongo que también ha habido intentos, ¿no?, por difundir la propia literatura costarricense dentro del país. O un poco ilústranos en ese ámbito, por favor. Sí, del panorama editorial nunca sé mucho, y centroamericano menos. Sí sé que es como, yo creo que sí es una fantasía de todas las editoriales de los países centroamericanos la posibilidad de venderse y de que haya circulación. Es que te lo digo, es que digámoslo así, es que es casi sangrante, ¿no? Es como, insisto, es más fácil conseguir aquí el último librito de no sé qué, de allá, de España, antes que, bueno, cuáles son los premios nacionales de Guatemala, ¿no? O sea, es como, es más fácil conocer. Entonces, esta fluidez es la que, mejor dicho, sí, ojalá que se avance más en ese sentido, y sé que es la utopía que hay, ¿no?
Sí, sé que ese es el deseo que hay. Es difícil, sí, es difícil y vean qué interesante el doble filo o la doble cara de de ciertas cosas. Por otro lado, a mí me decía una escritora madrileña de mi edad que tiene muchas más dificultades para ser publicada que yo. Ella me decía, bueno, al menos vosotras tenéis esa posibilidad. O sea, yo me he ido incluso con mis libros en maletas y lo presentaba en España cuando el libro se imprimía aquí. Ahora Eloísa se imprimió en España. Pero eso también me parece interesante, ¿no? O sea, en un ámbito más pequeño también puede ser que en un momento dado tengamos más oportunidades. También, ¿no? Sí. Sí, es justamente como, bueno, no aprovechar, pero tomar de otra manera estos peligros de las categorías que justamente problematizábamos hace un momento, ¿no? Porque a la vez te ayudan a proyectarte dentro del panorama general de la literatura contemporánea y a la vez sabemos que pues limitan, ¿no? Las realmente preocupaciones que podrías llegar a tener como escritora, justo queriendo no aferrarte a esta literatura nacional, ¿no? Como al cliché o al estereotipo de la literatura centroamericana. Pues creo que... Ah, Mario, ¿quieres preguntar? Tenemos una pregunta por aquí dentro del público. Buenas tardes. Mire, una cuestión que me inquieta desde hace tiempo porque pues yo estoy en cierta medida dentro del medio editorial porque publicamos la revista de la Universidad Veracruzana La Palabra y el Hombre. Entonces, yo recuerdo que hace años había una editorial muy importante en Costa Rica, era creo la más importante de Centroamérica. Inclusive tengo algunos libros que fueron publicados en su momento como antologías del cuento hispano del cuento centroamericano, pero esa editorial que por desgracia ahorita olvidé su nombre desapareció. Y entonces en este momento por lo menos yo no tengo la menor idea si hay otras pequeñas editoriales, por ejemplo, en países como Honduras, como Nicaragua, Venezuela, en fin, Panamá. Y menciono esto, bueno, Guatemala, porque son países que han estado en una situación social y económica tremenda, ¿no? Recuerdo que en Venezuela, por ejemplo, la Universidad de Zulia y otras universidades publicaban por los años 80 todavía libros bastante interesantes de crítica literaria. Por ejemplo, ahí estaba la editorial Monte Ávila en Caracas, tuve oportunidad de visitarla, pero todo eso está absolutamente ya silenciado, porque generalmente el punto de referencia ahora para todos estos países que acabo de mencionar es la migración. O sea, parece que fuera la única realidad existente. Cuando se estaba organizando la feria aquí, dedicada a Centroamérica y el Caribe, la organizadora me decía, bueno, vamos a invitar a las universidades de estos países, pero será una irreverencia, pero si digo, si todavía las universidades, por ejemplo, en Honduras, en Guatemala, en los países que acabo de mencionar, en Venezuela, todavía están realmente funcionando ante esta situación tan espantosa que hay políticamente hablando. Una cosa, si hay alguien desconocedor del mundo editorial, soy yo, parece mentira, ¿no? Pero qué gracia porque todavía hace poco hubo un pequeño problema, con un problema en la distribución de Eloísa Vertical, mi libro en España. Yo me empecé a agobiar y el editor me volvió a decir, te recuerdo que a las escritoras, a los escritores los queremos para que escriban y todos estos son problemas nuestros, nada más para decirte que
sí sé que hay escritores que están más sobre la jugada editorial, yo más bien me he ido enterando sobre la marcha. Yo me he ido enterando sobre la marcha, a veces me entero cuando además ya me llevé el portazo o cuando ya cometí algún error. A ver, desde luego, en cambio, lo que sí estás poniendo en el tapete, y me parece muy importante, claro que hay agendas. Hay agendas de qué es los temas que se van a poner de moda, y por eso dije, nunca me voy a lamentar de que Costa Rica haya sido un país estable políticamente, pero por ejemplo, hoy día pues hay mucho más interés comprensible en Nicaragua que en Costa Rica, por lo que está pasando, por decir, ¿no? Y sí, el norte suele ser un poco el que decide también qué nos interesa ahora. Es decir, bueno, en su momento Cuba también estuvo muy de moda, ¿no? Es decir, después te encuentras, si escarbas y logras, ves que hay escritores maravillosos en países que están por ahora debajo del radar. Por eso decía, ojalá después estén. Y respecto a tu pregunta más respecto a lo editorial, sé poco, pero hay una cosa que sí sé, y es que efectivamente en este momento donde deberíamos poner todo, la energía, el apoyo y todo, es en las editoriales pequeñas. Las editoriales pequeñas e independientes. Esas son, en España es clarísimo, esas son las que están rescatando lo que nos gustaba leer, lo que nos llevó a leer. Las otras están en algo que ya tal vez ya no es un oficio tan literario. Yo no ataco a nadie porque cada cual, pero hay un punto donde ciertas editoriales hoy podrían estar al nivel de Netflix, ¿no? Es como otro tipo de producción. Pero sí que hay, eso es lo que hay que saber, hay que ser un sabueso buscando en editoriales pequeñas e independientes de los países pequeños, encuentra uno las joyitas. Bueno, desgraciadamente, antes de que cierre Indra, porque ya hemos llegado a la hora, ha sido todo un placer platicar contigo y pues descubrirte también, y para poder seguirte en tus nuevas producciones. Esperamos esa novela que vas a hablar sobre Centroamérica. Y bueno, también te invitamos a que, si quieres mandar colaboraciones a La Palabra y el Hombre, bienvenida, porque es una manera también de ir familiarizándonos y hacer que el público te conozca. Entonces, por mi parte, pues te agradezco mucho que hayas accedido a estar con nosotros, y pues se ha llegado el tiempo, Indra. Sí, muchas gracias, Catalina, por responder a todas nuestras dudas y un poco ayudarnos a plantearnos cómo está el panorama actual en la literatura costarricense. La verdad es que para mí fue todo un gusto poder platicar, aunque sea un ratito contigo, porque justamente después de ese seminario quedé como muy intrigada con tu obra y sobre todo con Eloísa Vertical. Entonces espero que después tengamos otro chance de ahí de platicar, y por supuesto que sigan aquí los que nos acompañaron hoy, pues tus publicaciones y las demás actividades en las que estés participando. Entonces, muchas gracias a la Feria Universitaria, y con esto concluimos esta mesa. Muchas gracias, estoy feliz. Finalizó el conversatorio Una mirada sobre el modo de ser centroamericano. Tendremos un breve receso, retomamos la transmisión en punto de las 4 de la tarde. Muchas gracias, buen provecho.